vamos a ver ahora mismo. Oye, a ver, ¿dónde estás metido? Es que, tío, estaba aquí dando el porro y de repente me he encontrado un nido. Que te espera aquí en este invernadero, ¿sabes? Que vamos a hacer algo con este pájaro porque es la primera vez que lo veo. Y eso, tío, venga, hasta ahora. José Alberto, ¿dónde estás? Tenéis que buscar un pájaro que tenga las puntas de las alas de color azul y que sea entero de color verde. Y que nidifique en esta época y por esta zona y que tenga el pico como un jilguero, así afilado para comer mosquitos y todo eso. Parece que es este. A ver. Pues no, pero es parecido, ¿eh? Mucho que busquemos, aquí no lo vamos a encontrar. Yo ya he buscado por internet por todos los lugares, ni la guía, y no sale. Muy buenas, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal el fin de semana? Muy duro. ¿Muy duro por qué? Vamos a estar en el verano trabajando. Bueno, eso es bueno, ¿no? Me hemos encontrado un nido que es raro, no sabemos identificar. Bien, había intentado buscarlo en la guía, en el internet. Sí. ¿Y no habéis conseguido identificarlo? No. También hemos visto que tenía trabajos puestos. Pues es decir, que ha puesto lo que ha identificado ahí. Planta, ¿y qué plantas tiene en el invernadero? Calabacina. Es decir, una planta baja, ¿eh? Yeah. ¿Y habéis observado lo del pájaro? ¿Habéis visto algún hábito o algo? Hemos visto cerca de las polillas que hay alrededor, pues cerca de, sobre todo en la zona que hay ahí al lado, pues está limpio, no hay ni una. ¿En las polillas de la planta de calabacina? Sí, la verdad es que donde hay ese nido, alrededor no hay ni una manta de vid, está limpio. Es decir, que beneficia incluso sí, al sí. Tema del vino. Bueno, y no sabemos qué hacemos, no terminamos. Mira, vais a hacer una cosa, porque lo que estoy contando me resulta interesante. Vais a intentar, con el grupillo de voluntarios educados, sí. Vais a intentar identificar los hábitos, dónde se alimenta dentro del invernadero, si sale fuera, no sale, ¿vale? Cuando tengáis la información, sí. Vamos a cogerlo todo, vamos a intentar buscar qué tipo de ave, porque tiene que ser una ave. No voy a descubrir una ave nueva. Pues sí, no sé. Mandamos la información a la Asociación Ornitóloga Española y a ver si nos pueden ayudar a identificarla, ¿vale? Por lo tanto, ahora cogéis, intentéis identificarla con los compañeros, los hábitos que tiene durante el día. Si se alimenta, no se alimenta, lo anotáis, nos lo traéis y lo analizamos, ¿de acuerdo? Sí. Venga, perfecto. Venga, hasta luego. Estimados señores, somos un grupo de alumnos y alumnas del IES Francisco Montoya. ¿Cómo? Sí. De la Nore de Edad, elegido. No es tan rápido. Somos aficionados ¿sí? a la ornitología y nos sentimos afortunados por tener la suerte de encontrar en nuestra localidad un entorno natural tan propicio para la observación de las aves, como la cañada de Arnaque. Tenemos el gusto de ponernos en contacto con ustedes para informarles del avistamiento de un ave en el entorno de la Balsa del Sapo, concretamente nidificando en el interior de un invernadero. Hemos visto una puesta de 3 huevos. Y entre las diversas observaciones realizadas, podemos afirmar que está beneficiando al cultivo, puesto que es depredador de numerosos invertebrados perjudiciales para las plantas. Rogamos que nos ayuden a identificar a la especie, ya que no hemos encontrado ninguna reseña al mismo en ninguna de las guías ornitológicas consultadas, así como en las páginas web a las que hemos acudido. Un cordial saludo. Grupo Educabe del IES Francisco Montoya. Oye, Antonio, esta información que me ha llegado de el pájaro que ha aparecido en la Balsa del Sapo a través de unos alumnos del centro, esto tenemos que aclararlo y tenemos que averiguar de qué se trata, porque es un pájaro nuevo y realmente lo tenemos desconocido. Así que a ver si le vamos dando salida a este tema, que sea clara.
Pepe, buenas tardes, soy Antonio. Mira, hemos estado viendo el nido que nos han traído los chavales de las norias y es algo excepcional, ¿eh? Efectivamente, tenías razón cuando me diste el aviso. Hemos estado viéndolo, es especie nueva, no una especie que tengamos, no es una especie invasora, que eso también es muy, muy, muy interesante, y tiene un hábito muy y una costumbre extraordinaria. Tiene una singularidad especial, lo cual hace que posiblemente sea una especie nueva. Podemos trabajar ese aspecto. ¿De acuerdo? Venga, un saludo, hasta ahora. Hola, mira, que te quería comentar a propósito del tema que teníamos relacionado con el ave esta nueva que ha aparecido aquí en las charcas, en las norias, que me han confirmado positivamente que sí, que se trata de un ave, una especie nueva y que estaba efectivamente sin catalogar, que lo tienen nada. El ave era totalmente desconocida. Y están en ello y que la van a catalogar y que tienen mucho interés por el tema, ¿sabes? Y sí. Efectivamente, tú le transmites a los niños que se lleven la alegría de que han descubierto una ave nueva. Y estoy pensando también de que para gratificarlos, que darles la oportunidad para que elijan el nombre, el que más le guste o más encaje, como premio por el acierto que han tenido. Efectivamente, pues muy bien, hombre, pues quedamos en ese tema, ¿no? Venga, estamos en contacto, nada, hombre, cuenta con nosotros, venga, adiós, hombre, hasta luego. Buenas. A ver, un momentillo, Miguel. Mirad, me acaban de contestar de la Sociedad Ornitológica Española, Alberto, y resulta que la información que mandaste me han dicho que no tienen catalogada la especie y habéis tenido la suerte de descubrir una nueva ave en la península. Y me han dicho que os trasladé la enhorabuena y que como premio de ese hallazgo y de esa motivación a la observación, esa motivación mitológica, voy a tener la oportunidad de darle un nombre que encaje con su hábito y demás, ¿vale? Por tanto, es una noticia muy buena y podéis sentiros satisfechos de ese hallazgo tan importante.